María Francisca Luna, conocida como Nelly Campobello, nació con el siglo XX y muy pronto se enfrentó con la muerte. Pasó su infancia en Chihuahua, miró de cerca la revolución y conoció las hazañas de Pancho Villa, a quien admiró siempre. De niña, no hizo estudios formales, pero fue tocada por la literatura y junto a su hermana Gloria, aprendió que la danza sería una compañera inseparable. Definitivamente tendrías que hablar de dos niñas que nacieron con la revolución, que vivieron la revolución, y yo creo que ese es el impacto más fuerte que tiene en la vida de ellas. Incluso creo que todas las temáticas de la danza que ellas abordaron, incluso la misma escuela, prevalece como ese espíritu fuerte, combativo, de resistencia y siempre con una visión artística. Creo que ese es un sello muy, muy importante que dejaron ver las Campobello desde su llegada a la Ciudad de México. En los primeros años 20, las hermanas Campobello llegaron a vivir a la Ciudad de México y se integraron a los grupos de la élite intelectual. Las jóvenes tomaron clases de ballet con la profesora Letty Carroll e hicieron su debut en el Teatro Regis. Siempre su desarrollo artístico lo conjuntaron en todo lo que hacían, la parte coreográfica, en la parte estética de su dominio en cuestión del escenario. Pero creo que lo que hace Nelly es como sacar ese carácter, lo que la lleva a tener como ese empeño en desarrollarse un poquito más para poder contactar con figuras como Felipe Segura, que es con el que inicia finalmente todo este proyecto de la Escuela Nacional. Nelly alternaba el ballet con la literatura. Después de un libro de poemas, en 1931 publicó Cartucho, sin dejar de lado su trabajo como escenógrafa, en el que involucró a pintores como José Clemente Orozco. En un momento de efervescencia artística y cultural, se creó la Escuela Nacional de Danza y a partir de 1937, Nelly Campobello asumió la dirección. En el proyecto participaron artistas como Diego Rivera, Julio Castellanos, Roberto Montenegro y el músico Carlos Chávez. Muy pronto se consolidó como la gran institución dancística mexicana. Nelly tal vez era más aventurada, más arriesgada como mujer, como de su tiempo, y entonces buscó relación con gente de otros ámbitos, de la literatura, por ejemplo, con Martín Luis Guzmán, en la pintura, en la música. Entonces se va gestando una mujer pues muy fuerte, una mujer que es pionera en su tiempo, y no solo de la danza, y no solo de la vida académica, sino también de movimientos artísticos como las misiones culturales. En los años 30, con esas misiones culturales tenían precisamente que dedicarse a brindar ese apoyo en cuestión de las diferentes comunidades de México. Y ellas precisamente, sobre todo Nelly, fue la que se implantó con este proyecto para poder visualizar todo lo que sucedía con los indígenas y plasmar el movimiento precisamente en sus libros. Las hermanas Campobello investigaron las danzas autóctonas y sus coreografías mostraban los anhelos nacionalistas del gobierno cardenista. En 1943, junto con su hermana Gloria, el escritor Martín Luis Guzmán y el propio Orozco, Nelly fundó el Ballet de la Ciudad de México. Nelly Campobello fue directora de la Escuela Nacional de Danza durante casi 40 años. En principio, la escuela arranca como una escuela de danza de la Secretaría de Educación Pública, donde el director era Hipólito Sivin. Posteriormente, hay dos directores, Carlos Mérida, que es pintor. La escuela ya recibió el nombre de Escuela de Plástica y Dinámica.
y otro músico. Francisco Domínguez fue el segundo director y de ahí ocupa la dirección Nelly Campobello hasta los años 80, en que es en el momento en el que ella desaparece. Entonces, el periodo de gestión fue muy largo. Gracias a su trabajo, la enseñanza de la danza se institucionalizó en México y muchos bailarines lograron consolidar sus carreras. A pesar de su entereza, Nelly vivió una trágica historia durante los últimos años de su vida y murió en julio de 1986. En 1992 se agregaron los nombres de Nelly y Gloria Campobello a la Escuela Nacional de Danza. Más de 75 años, la Escuela Nacional de Danza ha mantenido vivo el arte del movimiento y la danza en sus múltiples expresiones. Es una escuela que desde los años 30 forma maestros y maestros de danza. Y yo creo que eso en este país es un privilegio. Tener maestros que se forman profesionalmente en la danza, que pueden ir a las primarias, a las secundarias, a formar profesionalmente, asistir a una casa de cultura, enseñar un gimnasio, enseñar una escuela, bailar en este país, fuera de este país, bailar en una fuente, bailar en el teatro, bailar en Bellas Artes. Yo creo que es un privilegio tener un profesional de este tipo. Y esto es desde los años 30, la escuela se ha orientado a la formación de docentes. Entonces, justamente el plan de estudios está dividido en una parte técnica, en la que, dependiendo de la orientación que ellos cursen, hay tres orientaciones en la escuela: orientación en danza folclórica, danza española y danza contemporánea, que ellos desde el inicio deciden la orientación que ellos van a cursar. Entonces, tienen una parte técnica que ellos bailan, pues ejecutan la danza. Pero tienen otra parte teórica en la que sí hay una base didáctica, una base pedagógica que les da herramientas para que ellos puedan enfrentarse a la posibilidad de impartir una clase de danza, de ser docentes en danza, pero también con la posibilidad de insertarse en casas de cultura, ¿no? Con toda esa parte de educar, teniendo como base la danza. Son 4 años de esta licenciatura y se espera que, pues, al concluir, ellos se integren a diferentes campos, al campo laboral, ¿no? Ya sea como maestros, como ejecutantes, pudiendo hacer gestión, incluso algunos haciendo investigación, ¿no? También, como parte del plan de estudios, las tres orientaciones tienen una parte de música en donde ellos aprenden a escuchar y a tener una teoría musical como base. Aparte, todas las clases se pretende que en algún momento tengan un acompañamiento. Tenemos un grupo de maestros que son acompañantes y que acompañan con percusiones, con piano o con guitarra. Algo que es importante es abrir las puertas y las ventanas de una escuela para que circule el aire hacia adentro y hacia afuera. Que la gente sepa qué estás haciendo, porque puedes hacer olas y no ocurre nada. Y también proyectar tu trabajo hacia afuera, ¿no? Es importante esto porque le da presencia a tu escuela. Hablamos de una escuela nacional que es pública y que es de arte. Y a mí esas referencias me parecen fundamentales para dirigir esta Escuela Nacional de Danza. Es un referente para el país, con todas sus carencias, con todos sus retos de escuela pública.
una escuela nacional, es distinto a una universidad, pero tiene algo que es muy, muy particular. Es un referente para otros lugares en este país y ojalá para gente del extranjero. Entonces, sí me parece fundamental que la escuela no pierda esa visión.